our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Primer recadito hecho, chicas. Ya tengo a Julia en el cole. La revisión salió estupendamente. Ah, es que no os lo dije, claro. Yo estoy hablando y es como si ya os hubiera contado absolutamente todo. Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos a un nuevo vlog. Que es que ya no sé ni dónde entro ni dónde salgo. Que lo que os quería decir. Muy buenos días. Que os estuve grabando por la mañana, pero es como que es demasiado temprano para mí y las neuronas no me reaccionan lo suficientemente bien. Hoy es miércoles y acabo de llevar a Julia al cole. ¿Y por qué? Diréis. Pues porque hoy teníamos que ir a que le revisaran la tos en el pediatra. Teníamos que ir a la revisión, a una revisión en el pediatra y tenían que revisarle a ver cómo estaba esa tos. Entonces pues luego la llevé yo en coche al cole porque ya era la hora. Y ahora pues me toca hacer recaditos varios. Vale, ok. Ahora me toca hacer recaditos varios y nada, pues eso, que acabo de llegar a casa. Voy a descargar aquí todos los vídeos y clips que tengo para trabajar luego, porque
Como ya sabéis, pues el ordenador me va un poquito lento y quiero dejar trabajo, que vaya trabajando aquí un poco, que vaya calentando motores mientras yo voy a hacer cositas por ahí. Tengo que ir a comprar, tengo que ir a hacer alguna compra en el Mercadona, tengo que ir a buscar una pulsera que se me cayó, se me rompió y tengo que ir a buscarla a la joyería. A buscar el abrigo de Julia, que ya me mandaron el mensaje de que ya estaba en la tienda. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, y a pedir cita en la peluquería, que eso ya lo hice. Vengo de pedir cita en la peluquería porque hay que arreglar todo esto, chicas. Y menuda la que he liado yo por querer arreglarlo, lo estropeé más. Así que nada. Voy la semana que viene, no voy a ir esta, así que no os esperéis una nueva imagen así tan repentina. Que tampoco es que sea nueva imagen, simplemente... esperad, que estoy cogiendo aquí los clips. Voy a arreglar todo esto que yo estropeé. Si es que tenía que haberlo, no tenía que haberle echado el tinte, ahora me va a costar pues un dinerito. Voy a arreglar todo esto. Vamos, que la he cagado. Me salió cara la broma, pero bueno. Para la próxima vez, pues ya lo sé. ¿Y qué más os cuento? Que nada. ¡Ay, que tengo sueño! Voy a descargar los clips que tengo ahí en este vídeo también. Ahora mismo, mirad, estoy descargando los del el móvil. ¿Qué tengo por ahí? Tengo que poner a cargar la cámara, que estoy viendo ya eso parpadeando en rojo y en cualquier momento va a hacer hasta luego, Lucas. ¿Y qué más? Y nada más. Eso, que tenemos una mañanita entretenida. Y eso que hoy quería meterle mano en profundidad al salón, que es la zona de la casa que me queda. Quiero hacer una limpieza también profunda del salón y ya terminaría con eso. Lo que es la limpieza general por zonas de la casa, pero bueno, aunque tengo que deciros que no está teniendo mucha repercusión los vídeos de limpieza, cuando siempre tuvieron mucha repercusión, pero no sé, debe de ser que es un mes que no gusta ver la limpieza porque no está teniendo mucha repercusión, pero bueno, no pasa nada. Esta semana, en vez de subir martes y jueves vídeos de limpieza, pues no lo voy a hacer porque ya os digo que se están viendo, tienen muy pocas visualizaciones y digo, estoy aquí matando yo a trabajar para nada, porque ya no es que me lleva más tiempo hacer la limpieza grabando que sin grabar. Y luego más lo que es editarlo, que tienen, hay que ponerle la voz aparte, hay que ponerle, bueno, que lleva su trabajillo. Y digo, me estoy aquí matando yo a trabajar para que tenga tan pocas visualizaciones, pues no me da la gana. Así que nada, esta semana, lo que queda de semana, probablemente sean todo vlogs. Que por cierto, una me preguntabais, estos días estuve hablando por Instagram, fue con una de vosotras, con Guadalupe, que creo que era la que me preguntaba... la diferencia entre blog y vídeo. ¿Era Guadalupe? No. Entonces... pues no me acuerdo quién era. No me acuerdo quién era. Es que me preguntabas... Juraría que había sido por Instagram, pero no. Que me preguntabas la diferencia entre blog y vídeo, y aunque ya te contesté, por si alguien tiene la duda, le contesto por aquí también. Este, el móvil ya está. Blogs es cuando grabo mi día a día, como por ejemplo lo que estoy haciendo ahora mismo, que estoy grabándoos un blog, que os voy enseñando lo que voy haciendo cada día. Y un vídeo que es un vídeo de cualquier cosa, ya puede ser de enseñándoos... ropa, enseñándoos comida, o sea, la comida, lo que compro, enseñándoos los vídeos de la limpieza. Eso es un blog. La diferencia está en eso. El blog es mi día a día y el resto son todo vídeos. Bueno, pues nada,
que os dejo, que tengo que exportar todos los vídeos que tengo aquí en la cámara y eso, y que me voy a la compra, a acompañarme. Recadito listo. Bueno, la pulsera no, porque resulta que es una pulserita que me habían regalado el año pasado para el Día de la Madre, y o sea, me lo habían regalado Julia y el padre. Se me había roto y fui a que me la engancharan. Pues resulta que traía mamá, es una pulsera que seguro que me visteis alguna vez, que traía escrito mamá con letras, y dentro de las letras venía en color como morado. Pues se borró. Eso morado se borró. Y nada, se lo dije. Y me dice que es que al soldar, que se quitó, que se había quitado ese color, que eso, que con un esmalte de uñas o no sé qué, que lo hacía. Y digo, o sea, era como que me daba a entender que lo hiciera yo. Y digo, pero yo no puedo meter ahí un esmalte de uñas, que un pincel no me entra, es demasiado fino y tal. No, bueno, luego al final me dijo, nada, no, si quieres, si no te gusta así, así está guapa, pero si no te gusta así, te la pintamos aquí. Y digo, pero queda bien, y dice, sí, bueno, pues vale, allí la dejé. Abriguito de Julia para el cole, es de aquí, de la tienda Mayoral. Es este de aquí. La verdad es que he puesto, queda más mono que he visto así, porque yo le probé en la tienda uno, pero en color azul marino, porque en verde no lo tenían. Viene así con capucha, que se puede quitar, si no me equivoco. Sí, se puede quitar. Y lo que me gustó, que por dentro es súper, súper calentito. Mirad qué calentito es. Es así como con pelito así suave. No sé, me gustó mucho y me da la sensación de que para el invierno yo creo que este que le va a venir muy bien para todo el año en el cole, que tienen que ir de abrigo verde. Se ve como un verde rancio, un verde, es como verde botella. No sé por qué ahí, como estoy grabando con el móvil, debe de ser la iluminación que tiene el móvil, porque es que no es ese verde que estáis viendo. Es que yo lo estoy viendo ahí en la pantalla y se ve como un verde muy llamativo, y no es ese verde. Es que no sé por qué se ve así. Es como más oscuro. No sé si es la luz o qué, pero es un verde más tirando a verde botella. No sé por qué lo estáis viendo así. Vamos, o yo por lo menos lo estoy viendo así. Me costó, creo que habían sido 39,99, una cosa así. O sea, 40 euros. Aquí vienen las instrucciones de lavado. Y le cogí, eso sí, le cogí una talla 6. Y diréis, qué loca, una talla 6 y tiene 4. Es que la 4, imposible, o sea, es imposible. Y la 5 venía tan sumamente justa que me daba miedo que no me durara ni el invierno entero. Y dije, mira, prefiero más llevarle un poco más amplia a la 6, que ya va a estar mucho más a gusto. Y ya está, porque tallaban un poco justitos. De hecho, lo voy a comparar con otro abriguito que tenga yo por aquí, por ejemplo, uno de la talla 4. Este es de la 3-4. Mirad, este que tengo aquí es de la 3-4, que es de los de Unit del Hipercor. Y mirad que tampoco es tanto la manga. Mirad, uno es de la 3-4 y el otro es de la 6. Hombre, hay diferencia, pero que tampoco es una cosa tremenda, que no es tan exagerado, ¿sabéis? Y de hombros, mirad, de hombros muy similar también. Es que no dispara tanto la una de una talla de la otra. Luego el verde sí es más largo, porque es más abrigo que chaquetón, pero no sé. Bueno, yo se lo voy a probar cuando venga del cole y ya le miro a ver. Porque esta de Benetton, no sé qué talla es también. Esta es de 5. No, de 3-4 también. Claro, es que todo lo que tengo en el armario es de 3-4.
De invierno todavía no tengo nada. De la 5, vaya. Así que nada, ahora cuando venga del cole se lo pruebo. Si lo veo demasiado grande, pues nada, voy y le pido que me la cambien por una 5 y ya está. No pasa nada. Pero por lo menos ya tengo abriguito de invierno, porque es que están bajando las temperaturas. Aunque ahora estamos teniendo, yo creo que es el veranillo de San Miguel, porque estamos teniendo otra vez solecito. Volvemos otra vez a tener solecito y buena temperatura, pero en las horas centrales del día. A primera hora de la mañana y a última hora de la tarde, rasca que no veas. Así que nada, voy a posar bolso y no sé si quitarme los botines y ponerme algo más cómodo, uno tipo playeros, para ir a hacer la compra al Mercadona. Que yo ya me iba a ir, pero tengo un vacío estomacal porque no desayuné y creo que me voy a tomar, lo afirmo. Me voy a tomar una tostadita, un desayuno, porque ya os digo que no desayuné. Porque no sé si os lo había contado, estoy haciendo ayuno intermitente de 18-6. Y la verdad es que las 18 horas me hacen a las 12. Son ahora mismo las 11 y media. Y tengo que bajar a la compra y demás, y digo, es que ya se me echa la hora de la comida encima, yo tengo hambre y si no, pues como que no voy a aguantar mucho más. Entonces prefiero más comer en casa y decente, que no que me dé la debilidad por ahí y comerme cualquier cosa, ¿sabéis, no? Adelanto media hora, en vez de 18 hago 17 y medio y aquí no ha pasado nada. Mirad, esto es lo que me voy a desayunar. Un cafecito de leche de almendras sin azúcar con café descafeinado y una tostadita de estas de pan integral de centeno con guacamole y pavo. Ese va a ser mi desayuno. Mirad mi cocina, que está todavía sin recoger por ahí. Porque ya os digo que me fui bien temprano a llevar a Julia. O sea, primero la pedí a traer. Bueno, en fin. Que todo a su tiempo, chicas. Voy a desayunar algo y me voy al Mercadona. Chicas, no sabéis el calor que tengo ahora mismo. No sé cuántos grados marcaría allá abajo. Tenía que haberlo mirado delante del Mercadona. Se me olvidó. Pero tengo los calores que pa' qué. Os voy a enseñar un poquito de Mercadona, un poquito de carnicería y un poquito de frutería. ¿Vale? No me acuerdo cuánto me gasté. No me gasté mucho. Bueno, voy a empezar. Esto es del Mercadona. Está todo un poquito mezclado. Cogí unos mini panecillos de estos. Que estos para los bocadillos de Julia del cole le encantan. Cogí este pan de molde tipo brioche para probar. Esto es para Antonio. Yo esto no lo como. El otro día compramos esto, ya hará como un mes. Compramos pan de hamburguesa de tipo brioche porque no había pan normal. Lo cogimos, ¿dónde lo habíamos cogido? No recuerdo. No me acuerdo dónde era, que nos pilló así como
fuera de casa y le dije, ay, voy a que llevar pan de hamburguesa porque tengo hamburguesas para comer y tal. Y comimos y cogimos uno que era así de brioche. Oye, estaban buenísimas. Yo no las comí, pero le pedí un bocadito a él y estaba buena, buena. Así que ahora voy a probar con el pan de sándwich a ver si le gusta más así. Luego cogí unas uvas, si están de buenas como la pinta que tiene, he triunfado. Esto en la frutería. Esas uvas. Cogí también estos tres tomatitos para ensalada, tres tomates asturianos, unos pimientos verdes italianos, tres limones, unos platanitos de Canarias. Menos mal que ya están bajando un poquito de precio. Mira, que tengo cosas por aquí que no quité. Menos mal que están bajando ya un poquito de precio, porque es que estaban imposibles, vamos. Ay, mira, aquí sale un ticket. En el Mercadona me gasté... Bueno, luego os lo digo, cuando termine de sacarlo todo. A ver si no me cargo el ticket, que llevo unos días de ahí atrás que no os podía enseñar los precios, porque o bien tiraba el ticket o yo no sé qué hacía yo con los tickets, que, en fin, vamos a dejarlo de lado. Un medio melón de este de etiqueta oro, si no lo probasteis, esto está riquísimo. No lo hay en todos los sitios, pero está buenísimo. Si lo encontráis en algún momento, no es, es un poquito más caro de lo normal. Este, bueno, está a 2,45 el kilo, pero está bueno, bueno. Y luego, de la carnicería, cogí... A ver... Cogí por aquí unos San Jacobos para cenar Julia y papá. Cogí también... ¡Uy! Que me cae. Que está vivo. El cochino está vivo. Unos filetitos de estos de lomo de fiambre para hacer vuelta y vuelta, que a Julia le encantan. Y esto, a Julia y a papá, con un poquito de queso y dentro de un bollo de pan. No hay mejor cena para papá que esa. Y luego por aquí nada, unas tanquitas de pollo para una comida de estos días. Y luego ya es todo del Mercadona. Que el Mercadona, cogí estos palitos. Si no los probasteis, probadlos. Están buenísimos para un pica pica en un momento dado que os entra el hambre. De hecho, yo voy a abrir uno ahora. Son panecillos con aceite de oliva y pipas. Y están buenísimos. Snack pipas, no pone nada. Harina de trigo, aceite de girasol, pipas de girasol, levadura, sal, puede contener trazas de cacahuete. Esto de puede contener trazas de cacahuete, os digo, tienen incluso un toque de sabor a cacahuete. Mirad, vienen las pipas por ahí. Tienen por ahí las piedritas de sal. Y como picoteo, están buenísimos. No serán todos los sanos que deberían de ser, pero están buenísimos. Esto también es de la frutería. Un tubo de cebollas. Tantas cosas me entraron en el móvil. Natillas, cogí dos packs. Porque ahora a la Peque le da por querer natillas de estas como papá. Y pues come más natillas que yogures y petis. Petis, le cogí estos de Nesquik. No me pude resistir, soy yo peor que ella. Vi estos petis de Bluey y ella es la fan número uno de estos dibujos. Cogí también yogures griego de fresa y griego de stracciatella, una bola de mozzarella,
un pique. Una lechuga Batavia. Esta la cogí en el Mercadona. Bueno, ¿cómo estamos? Un costillar, este lo cogí en el Mercadona para el fin de semana. Fiambre. Cogí pechuga de pavo de esta que tiene 92%. Chorizo ibérico de este que tenemos por aquí así. Cogí una bandejita de lacón, que esto de vez en cuando nos gusta mucho para hacer una cena así de picoteo. Está muy bueno. Yo lo pongo en un platito todo estirado. Le doy un golpe de calor en el microondas. Y le echo por encima un chorretín de aceite de oliva virgen extra y un poquito de pimentón. Si te gusta picante, fenomenal. Si no, puedes echar dulce, como he hecho yo. Un pack de estos de atún. Harina. Manzanilla. Esto para el VC. ¿Cómo se llama? Bolitas. A ver. Que puse ayer la. Ayer no, el otro día. Puse la última que me quedaba. Pastillas para lavavajillas. Queso de este de Edam. Tomate triturado. Aceitunas de rellenas de anchoa de esta de selección, que le gusta a Antonio. Uno de gazpachito. Hummus. Mayonesa, yo siempre compro de esta de sobres, porque consumimos muy poca. Y si no, la otra pues se me acaba estropeando. Un paquetito de lentejas. Film transparente. Cada vez que me veis utilizar este film en algún vídeo, siempre hay alguien que me pregunta que de dónde es, que dónde lo compré. Es del Mercadona, chicas. La verdad es que es súper práctico. Esto corta una barbaridad. O sea, yo estoy encantada. Desde que lo pusieron así, es un inventazo. Pasas el film, pasas esto y te lo corta, pero vamos. Isopactus. Y aluminio. Y se acabó. Me gasté, más o menos siempre me gasto lo mismo, 53,31 del Mercadona. Y 18,94 fruta, verdura y carnicería. Que son 5 y 1, 6. Casi 70 euros. No. Casi no. Sobre 70 euros, 70 y algo. 72, 73. ¿72? Sí. 72 euros. Pues tampoco está tan mal, que queréis que os diga. A ver si no pierdo los tickets y os puedo poner los precios por ahí. Estoy agotada, estoy súper cansada. Voy a echar un vistazo a todo esto que me entró por aquí, un montón de WhatsApps y de historias. Y me pongo a colocar todo esto y a hacer la comida. Comer. Que en breve ya está aquí la peque. Y luego nos vemos.